Ahora empecemos. Bueno, matchup contra Smolder. No he jugado contra este campeón. Debería ser counter, pero veremos a ver. En teoría, este campeón en early se supone que es una mierda. Se supone. Se supone. Y también se supone que el campeón es basura. De momento veo que llegar a él va a ser casi imposible. Con la mierda esa del slow y todo. Y cuando tenga eso de correr. En early la Q no tiene daño ya, pero luego sí. Pero luego sí. Voy a hacerme guantelete primero, fíjate lo que te digo. Por favor. Este gordito no te lo vas a farmear. Vamos, es que no me da la puta gana. Yo tampoco, parece. Parece que le puedo tradear fácil. El problema que veo aquí es que voy a depender de hacer un flash algo y me puede venir alguien. Es el problema que veo. Sobre todo la Poppy. Vale. Ya se ha tepeado de vuelta, vale. Vale, me tengo que hacer botitas. Y me quiero hacer una espadita. El problema es que no lo voy a poder matar fácilmente, gente. O sea, ¿cómo lo mato? Oye, mi Bram va 0-2 ya. De chill, buen provechito a todos los que sufren esta partida conmigo. Me quiero hacer Sojin de primeras, pero... que no voy a poder matarlo, gente. No, no va a haber chance. A lo mejor luego sí, ¿eh? Nah, no, no voy a poder matarlo. Nah, no le llego. Es que no le llego. Mirad lo que me poqué antes de llegarle. No va a haber chance. Me voy a ir a base. Bueno, espérate, me farmeo esto y me voy a base. Va, voy a base. Me voy a rushear guantelete, yo creo, ¿eh? No, no sé. A ver, tengo la ventaja del TP, o sea que... Y quieres que no, ahora subo al 6. Mi R es mejor, diría yo, en 1-1. No lo sé. Otro, es que otra de carry en top, tío. Yo me quiero jubilar de la vida. Vale. Vayne llorando de que un campeón no está balanceado.
Supongo que buena mierda. Flash. Y se la lleva Bran. Que, ojito, prefiero que se la lleve Bran a que me la lleve yo, ¿eh? Prefiero mil veces que se la lleve Bran a que me la lleve yo. Alguno dirá, Tenu, ¿por qué? No sé qué, ¿cómo eres? Pues bueno, pues porque básicamente Bran carrea mucho más fuerte que yo. Mi equipo va decente y hemos logrado matar a uno. Ha sido gracias a nuestro car, ¿eh? El Bran se iba a vaquear y le he dicho, ven aquí, Bran, ven aquí, ven aquí que yo te doy un regalo. Y le dimos el regalo y le gustó el regalo. Vale, este campeón imagino que mete híbrido y se irá a hacer algo raro, ¿no? Se irá a hacer, por lo que veo aquí, una eternidad o alguna mierda de esas. O se va a hacer el segador, pero no creo, ¿no? Learn to play for real. Está pasando abajo, gente. Sí, o segador. A ver, es que esta piedra de vida me confunde, ¿eh? Yo creo que va a ser el ítem de crítico. Fíjate lo que... O sea, el ítem de crítico. El ítem en la Trinidad. Fíjate lo que os digo. Me confunde esa piedra. Me deja extrañado. Jungler es una Poppy. Está abajo de nuevo. Era obvio. Aquí no va a aparecer la Poppy. No debería, vamos. Muchas gracias, Octatoxi, por la raid. ¿Qué tal? ¿Qué tal el directo? Al final ganamos a la Vainetop. Nos carreó el equipo fuerte. No tiene flash, ¿eh? No le puedo divear hasta la siguiente. Me queda un poco demasiado, diría yo. Ok, voy a tener de moler aquí. Vamos a flashear, ¿verdad? Vale, perfecto. Uf, iba a flashear ahora, pero... O sea, si se acercaba de más, iba a flashear. No estoy aquí, rey. No estoy aquí. No me busques, que no estoy. Jodiendo los teams, ah. Siento que quizá aquí si hubiera, le hubiera flasheado en la cara, lo hubiera matado, pero claro. No quiero que me mate. A ver, esta partida encima que está ganada. No vamos a hacer cosas extrañas. En general, por lo que veo, pues este matchup es lo típico. Cualquiera de carry en top. Como todos los de carry en early es débil. Pero claro, al ser y la hoy te parten dos. El ojete. Y bastante fácil. Encima escalará mejor que tú como Vayne. O sea que llegará un momento que te revienta. Muy aburrido jugar contra de carry en top siendo y la hoy. Move your fucking ass to here, oh my god. Encima la han dejado aquí, o sea, bueno. Pues nada.
yo te diese aquí el Hunter. Y ahora vas 1-3. Hijo de la gran puta que eres. Ay, Dios mío. Evidentemente aquí hay alguien. Porque si no, este pavo no sé qué cojones está haciendo. Imagino que puede saltar paredes con esa mierda habilidad, ¿no? Vale, vale. Venía Blitzcrank de todas maneras, ¿eh? Por si acaso ganaba uno para uno, venía Blitzcrank. Si no, ahora encima voy a no pusear esta oleada. No flipas tú ni nada. Que sí, que sí. Sí, la línea te la voy a dejar. Pero primero voy a pusear y me voy a pirar a base. Vale, vamos contra Vayne. Con la ESA pasa paredes. Sí, sí, me lo imaginaba. Me suena haberlo visto y cuando he visto que se la sudaba todo, es como esta habilidad salta paredes. Si no, no hace esto. Al final imagino que sí que se va a hacer el segador, pero ¿por qué tiene una piedra de vida? No entiendo nada. Supongo que para el Sojin. Una Vayne que no me hace daño. Y otra vez contra Vayne top. Problema. No tengo R. No sé dónde está Poppy. Me pueden entrar por aquí. Me pueden humillar. Tengo que jugar pasivo. Ventaja. Me toca jugar Weakside, gente. Es una mierda. Es turbo aburrido. Pero es lo que me toca. Quiero el heraldo. No voy a estar ahí, pero creo que mi equipo se lo puede hacer, vamos, con los pies 14 veces. Todavía no me llega para el guantelete, ¿eh? Otra partida que estoy sufriendo un montón, ¿eh? No paro de jugar contra The Carries en top, ¿eh? Oh my god. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ah, ahora será un Sojin o alguna cosa de esas extraña, ¿no? Ah, espérate, creo que el tentáculo aquí. Ok. Ok, ok. Nah. Digo, esta fichequea quizá. Pero no, no, ni harta vino fichequea esa. La ha liado mi equipo. La ha liado mi equipo. La ha liado mi equipo y parece que muchísimo. Me han visto, ¿eh? Pero Vel'Koz, rey. ¿De verdad te piensas que no te van a divear? ¿De verdad? Si seguimos dando kills, está perdido, o sea. Nuestra madre exige su tributo. Me. If you keep suiciding,
Se va a perder la partida, ¿eh? Venga, Gosu. Venga, Gosu. Buena, Gosu. Fedeando a quien no tienes que fedear, porque soy el que peor va del equipo. Oh my god. Vine Flyer, sin más. Voy a play la hoy. Ah, you're bad. Me te pego aquí. Tengo guantelete, quizá lo puedo matar. Oh my god, oh my god. Mi Brand, mi Brand, no fui allá. Mi Brand, te di una kill. Y así la aprovechaste, Brand. Te lo di todo, Brand, te lo di todo. Y así me lo devuelves. Literalmente te di todo. Te dije, no, llévatela tú, es mejor para ti. Te pingué el cal porque tú eres un jungler que parece que no ve mucho, no tiene muchas luces. Te dije, no, ven aquí, hay una kill para ti. Píllatela, de chill. 1-5 vas, mamón. 1-5 vas, o sea. Eres un mamoncete. Eres un mamoncete. Eres un mamoncete, Bran. No, Bran, me da ganas de meterle un puñetazo a la pantalla. Es que es un mamón el Bran, Es un mamoncete. Es lo que hay, es un mamoncete. A ver, con el Sojin ya tendré algo más de daño y luego ya me hago Sterak y me imagino que tanque. ¿Hay alguien aquí más? Si solo está el bicho ese, podemos hacer cosas. Go bot lane. ¿Pero qué es este macro game, gente? Macro game de mi equipo. Es muy hermoso. No se enteran de nada. Jódete, perro. Ahí le he baiteado un poco. No sé si he hecho la diferencia, pero desde luego le he baiteado. A por Vayne. Va mi Bran, va mi Bran. Va mi Bran, ojito. Ojito que va mi Bran. Ojito. ¿Este es un buen call o es un troleo? Nah, we can. Esto es muy greedy, ¿eh? Menos mal que es pampingueado que no, gente. Menos mal que es pampingueado que no. Voy a por ti, dragoncito. Oh, voy a por ti, dragoncito.
Voy a meter muteal, ¿eh? Voy a meter muteal. Voy a meter a este pavo report porque es malísimo. Yo es que no entiendo cómo caleamos ese Nashor, gente. Si no lo llegamos a cancelar, moríamos todos. Y aún así hemos muerto todos. O sea, es que es increíble. Oh my god, ¿eh? Va a estar dura esta partida. Va a estar muy dura. Muy, muy dura. Y fíjate que voy bien, ¿eh? Al final. Al final voy bien, pero... Mi pavo este... Y vais a ganar, ¿qué ha pasado? Pues el equipo ha pasado. El equipo ha pasado, gente. Voy a estar aquí. Porque es que hay un Blitzcrank. O sea, en una play se acaba la fiesta. TP. Qué bien lo ha hecho el Lucian ahí, ¿eh? Qué bien lo ha hecho el Lucian ahí, ojito. Y este que está a tope. Me gana en sight, parece. Es que no le puedo llegar sin el flash, gente. También es que lleva 6 kills, ahora que lo veo. O sea, bueno, 5 kills. O sea, que a mí no me mata ni una vez en línea. Vale, vamos a hacernos esto. Lo dicho, ¿no? Este campeón, pues es como... Como todo. ¿Por qué no te hicisteis Mercury? Me pude hacer Mercury, sí. Realmente sí. Luego me las cambiaré, imagino. En fase de líneas me gustan mucho las botas blindadas porque ayudan mucho a los autoataques de los campeones, pero... ¿Qué más da? Solo quiero echarte para que ahora sea Free Drake. O sea que me da un poco igual. Me ha cancelado el TP, ¿verdad? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Vale? ¿Equipo? Que me iba a matar otra vez, tío. Ay, Dios. Yo desisto, yo no me hago esterac, gente. No me hago esterac. Bueno, no me voy a dejar eso, pero... Can someone mirror that thing? Pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, pírate de nuevo, bro. Pírate de nuevo, pírate de nuevo. Sí, has hecho muy bien. Ay, por favor, que pare este sufrimiento. Que pare este sufrimiento. No quiero jugar contra The Carries más. O sea, solo juego contra The Carries. ¿Puede parar esto? ¿Puede parar esto, por favor? ¿Puede parar esto? O sea, ay, Dios mío. Si vamos a ganar, si Lucian lo hace bien. Pero, puf, es horrible. ¿Qué me tengo que hacer para matar a ese bicho? Me hacen un random y se lo tiro a la cara.
Bueno, ya me estoy haciendo random, gente. Ya me estoy haciendo random. Supongo que es lo que quería el equipo enemigo, que me haga ese ítem. Si me enseño aquí, las posibilidades de que me muera son altas. Lo hice muy bien, gente. Lo hice god, god, god. Corriendo a defender, equipo. Corriendo a defender. No me lo puedo creer, tío. ¿Pero por qué mi equipo es así de subnormal? ¿Por qué? ¿Por qué son así de subnormales? ¿Por qué no se vaquean todos? El Nashor no es el Cal. El Nashor no es el puto Cal, tío. ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué cojones hacéis, tío? Otra vez mi equipo es subnormal. Nice Cal, Brandt again. Oh my god. Oh my fucking god, tío. Oh my fucking god. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Luego tengo, es que te quejas mucho. Pero bro, que estoy en diamante y tengo un plata en mi equipo. ¿Qué cojones es este macro? Joder, tío. Es que otra vez el mismo call de mierda. Es que encima lo estoy pingueando. Venga, venga, venid, venid. Hay que vaquearse, venga. Y solo se vaquea el Belcot. Este retrasado no se vaquea. Este retrasado calea el Nashor. Yo es que no entiendo nada. A ver. Vamos los 5 juntos a ver si podemos hacer algo, porque es que está visto que si no... Como el rocker con el Aoi, no está mal, no está mal, es buen objeto. Ay, lo que pasa es que Lucian, si es que Lucian puede ganar solo la partida, pero no sé, no quiere. Vamos a intentar acabar. La cosa es a lo que escala, ¿eh? Yo diría que es mejor que un Kog'Maw porque tiene movilidad, fíjate. Voy a base, voy a hacer esto. Me podría dejar esto, ¿no? Dado que estoy alimentándome de mierda. Mi plan empezó a hacer algo. Bueno, imagino que esta partida, como tengo curaciones... Es mejor el rostro, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir farmeando aquí. Esto que vale 2450 y esto vale lo mismo. Atentos aquí al TP, ¿eh? Nah, allí. El Lucian se puso las pilas y ganó solo la partida.
Le dejo la kill al Vel'Koz. Pues nada, no le hago daño a la torre. Ni siquiera veo esto que ganamos, ¿eh? Ah, encima lo copio. No me gustó cómo salió esto, fíjate. Debió salir clean y no salió clean. Mátalo, por favor, al dragón. Me mato. Vaya champion, eh. Vaya champion el puto Smolder, tú. Vaya champion. Tengo la pasiva, tengo el Sterak y tengo a Emilio. Que es muy importante, Emilio. El Sterak me lo haré luego. ¿Cómo me metí tanto daño verdadero, gente? Y este objeto me ha jodido toda la partida, ¿eh? Nah, es que no me merece la pena. Me tengo que esperar y ya está. No tengo flash, no voy a tener nada, ¿eh? Lo peor es que el campeón mete como los 3 daños, ¿no? O sea, es que está muy roto el daño que tiene. Sí, lo del dragón anciano, eso yo sí creo que se lo tienen que quitar, me parece excesivo. Lo del el daño que gana sí que me parece excesivo, excesivo. Ah, por el Lucian. Jódete, jódete, dragón, jódete. Puedo acabar mi equipo, ¿eh? O va a calear Brandel Nashor de nuevo. Solo está Vayne. No, sale inhibidor, sale inhibidor, sale inhibidor, sale inhibidor. Bro, que sale inhibidor, ¿no lo veis o qué? Que limpien la zona. Y ahora hay que ir aquí. Van a ir sin recalear, ¿eh? No me gusta nada eso. Me va a vender esto, gente. Es que tengo un ítem menos. Se la suda el soul. Sí, la verdad. Toma. La Annie ahí lo ha hecho muy bien, eso sí. Oye, la ejecución esta no es como demasiado alta. Pregunto. No cura en base a los tentáculos la pasiva y la hoy, ¿eh? Para nada, vamos. Oye, mi ward no revela al Nashor.
tengo rostro por fin. O el rónico este, es que no sé. Creo que el rostro va a ser mejor. Porque ahora cuando me termine el Sterak, si es que lo logro... Supongo porque escala ya a minuto 37. Ya, pero bueno, que lleva desde midgame reventando esta cosa. Se han hecho un Azor. No hay nadie ahí. Partida me tiene desesperado, ¿eh? Me tiene desesperado este game. La vida es demasiado corta para derrocharla con miedo. El bridge cap lo vamos a pillar, ¿eh? Al bridge cap lo vamos a pillar. Voy a por la vaina yo. Vale, tengo random 9, 8, 7... Perfecto. Jódete, puerco. No puedo hacer nada, tío. O puedo intentarlo, pero es que no voy a conseguir nada. No voy a conseguir nada. Me voy a base y ya está. Es que no lo voy a lograr. Vaya partida, ¿eh? Vaya partida. Ya, es que incluso cuando muere tiene el ejecutar. Eso es como muy injusto, ¿no? Deberían de quitárselo. Juegan bien la vaina eso. Lo juego muy bien ahí la vaina. Lo juego muy, muy, muy bien. A ver, estamos todos en late. Puede ganar cualquiera. Yo he jugado lo mejor que he podido, gente. Pero es que llevo un día de mierda. Si es que solo juego contra carries en top lane. He jugado contra Vayne. Encima he jugado luego también contra Irelia, otro counter. Ahora contra el Smolder. No sé. Ahora, empecemos. ¿Qué es este daño, broski? ¿Qué cojones es este daño? Han troleado. Te encontraste con quien no debías. ¿Pero a dónde van estos? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nadie va a terminar la partida? ¿O hacerse el dragón? ¿O lo que sea? Lo que sea. Lo que sea, gente. Lo que sea. Pero algo. Que hay tres muertos. Algo, que hay tres muertos, gente. ¿Por qué no están yendo a acabar? No lo entiendo.
Oh my god. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Bueno, vamos a seguir haciendo ahora un medio porque conseguir las sights parece que es trabajo del señor. Ahí viene Smolder, me tengo que pirar de aquí. Smolder y Vayne, tú. Y gigante, World Play, hemos logrado matar a Vayne. Hemos logrado algo. Mi equipo se ha hecho un Azor, han hecho un Cal. Bien. Oh, la Sirpol. Han pasado años, sí. Creo que han pasado años, ¿no? Me suena desde cuando empecé a streamear hace tiempo. Oye, mi equipo será capaz de ganar, ¿no? No tienen R's. Porfa. Porfa, please. Oh, te mueres, dragoncito de mierda. Oh, Dios mío, qué partida más dura. Ya, si no fuera por el ejecutar, mataba a la Annie también. Pero bueno, la Annie no está full build, tú. Dios. Dios. Dios, 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 Dios. 45 minutos de pura mierda, literalmente, tío. ¡Ay, mi Bran! ¡Ay, mi Bran, tú! ¡Ay, Dios mío! De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. He perdido salud mental en esta partida. Os prometo que he perdido mazo salud mental en esta partida. Os lo prometo. Os lo fucking prometo. Daño de Lucian. Mira el daño de esta cosa, tú. Mira el daño de esta cosa. A ver... Acabo de tanquear casi 70k. Oye, es verdad, todos mis Bran junglas son como los putos Graves, tío. ¿Y este pavo qué cojones, tío? Que no se entera ni de media, o sea... ¿Pero qué es este? ¿Qué es este señor?